Tendría que cambiar el saludo para este segundo canal, ¿no? Veremos, veremos. ¿Cómo están, mis estimados caninos? ¿Cómo va fluyendo su día? Me sonó muy serio eso, ¿no? En fin, ¿qué onda, perro? ¿Cómo están? Se hizo esperar demasiado este video y no quiero hacer una intro muy larga. Así que, ahí vamos. Hace aproximadamente 2 años hice un video titulado Vuelvo a los 3 lugares donde me robaron, donde me asaltaron. Y en ese video dije que si ustedes querían una parte 2, solo me lo tenían que hacer saber. Y bueno, nada, me tardé como 2 años en subir esta parte 2. Pero acá estoy, pipí. Firme subiendo la parte 2 de este video. Y qué mejor que arrancar con una segunda parte de un video que le fue bien, ¿no? Qué mejor que arrancar los vlogs con un video así. Que por cierto, si no viste el video del que yo hablo, lo estoy dejando por acá arriba, no sé dónde va a aparecer, pero por acá arriba va a aparecer. El día de hoy iremos a 3 lugares donde sufrí un robo, y a comparación de la parte 1, en estos 3 lugares sí sufrí robos, sufrí la pérdida de cosas materiales. Así que sin más vueltas, los dejo con el video. Pero antes de empezar, simplemente les quiero decir que se vienen videos muy épicos en este canal, así que gracias por formar parte de esto, pipí. Maten tú, ¿no? ¡No fuimos, dale! ¿Viste? Igual malísimo, malardo. Se escucha mucho ruido acá, es porque esto es el cruce de Varela. Acá pasan autos, que pasan camiones, que pasan bicicletas, pasan avión, helicóptero. Pero bueno, la primer anécdota de robo de este video sucede acá. Igual tengo el coso del Dead Cat del paraviento, así que se debe escuchar bien, calculo yo. Y ahora que estoy viendo, amigo, de acá se ve todo, Mirá, 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 mirá que se ve todo, chavalín. ¿Por qué ladran los perros? No entiendo, ¿a qué mierda le ladran los perros? ¿Será posible, viste? Bueno, les voy a detallar rápidamente cómo sucedió la primer anécdota de robo de este video y de mi vida. Porque sí, este fue el primer robo que sufrí. Acá sucedió todo, acá sucedió la primera vez que delinquieron. Resulta que yo había ido a entrenar a un club de por acá cerca, que no era un club, era una canchita de fútbol, y un profesor daba clases, o sea, no es que era un club. Yo salía a entrenar, cuestión que no quería que mis papás me vengan a buscar porque volvían del trabajo, volvían cansados, yo no los quería molestar. Entonces, bueno, me fui con unas moneditas para el colectivo para volverme. Resulta que yo estaba cruzando este puente y justo detrás mío subieron 3 personas, 3 vagos. Yo venía solo del lado del frente, de donde están viendo ahora mismo. Y yo, o sea, al no tener experiencia en los robos, yo decidí cruzar. O sea, no va a pasar nada, ¿qué me pueden robar? Aparte venía de jugar al fútbol. Problemas técnicos. Y claro, yo, o sea, salía de jugar al fútbol, no tenía nada más que una camperita, el pantalón y los botines. Cuestión que estos 3 vagos se me acercan y me dicen, dame todo lo que tenés, dame todo lo que tenés. Amigo, ¿qué voy a tener? No tenía nada. ¿Qué puedo cargar? ¿Qué te piensas que vengo con una tablet, con una MacBook? Bueno, me empujan, me tiran acá y yo, amigo, te juro, me agarré de la reja esta porque pensé que me caí, o sea, como que me dio vértigo. Cuestión que yo le decía, no tengo nada, no tengo nada. Tenía solamente 50 centavos que era para pagar el colectivo, que se pagaba con moneda. No existía la SUBE todavía. Y es como que se enojaron, me levantaron, me empezaron a revisar los bolsillos, me agarraron los 50 centavos. No te miento, me pegaron 2 patadas, 2, 3 patadas, pero de maldito, les pintó el maldito porque no tenía nada. Y se fueron cagándose de risa, o sea, siguieron su rumbo. Yo quedé acá todo asustado, no sabía para dónde ir. Es como que perdí la noción de dónde estaba también. Me puse muy nervioso, primera vez que me sucedía esto. No entendía tampoco, o sea, por qué me hacían eso. O sea, ¿por qué me robaban? Si yo no tenía nada. Te llevaron 50 centavos, que en ese entonces, no sé, 50 centavos valían lo que vale hoy en día 10, 15 pesos, 20 pesos, no lo sé. Cuestión que me desorienté, volví, no sé, no encontraba la parada del colectivo. O sea, mucho no me acuerdo, te estoy hablando hace muchísimo tiempo. O sea, la SUBE no existía, imagínate. Terminé yendo a una parada del colectivo, estuve preguntando por el colectivo que yo me tomaba. Me mandaron a la parada del colectivo y claro, no tenía plata para pagar el pasaje. O sea, ¿cómo me vuelvo a mi casa? Resulta que ahí dije, ya fue. Yo le digo al chofer, mirá, me pasó esto, necesito que me lleves a mi casa. O sea, nada que ver, el chofer no me va a llevar a mi casa. Pero bueno, chofer, ponete la 10, déjame subir al bondi que estoy súper asustado. El chofer aceptó, me dejó subir al colectivo. Casi le dije, chofer, por favor avíseme cuando lleguemos cerca de no me acuerdo dónde. Sí, sí, pibe, yo te aviso, que toca aquello. Viajé en el bondi parado, no quería sentarme, tenía miedo, miraba para todos lados. Claro, nunca me sucedió esto, no lo procesaba. Bajé en la parada del colectivo, yo tenía que caminar 2 cuadras hasta mi casa, que no las caminé, las hice corriendo, fui a los piques. Llegué a mi casa y le digo a mi mamá, a mi papá lo que me pasó, me largué a llorar. Desde ese momento
momento no fui a entrenar más ahí, no fui a jugar más a la pelota ahí. Es una sensación que no se lo deseo a nadie. Si nunca te robaron o si nunca pasaste por una situación similar, no hace falta que te roben, sino que simplemente podés presenciar eso y ya te sentís mal. Esa sensación no se la deseo a nadie porque posta es horrible. Es como que te pone mal, te angustia. Esa es la sensación, angustiante. Así que bueno, pipis, esa es la primer y última anécdota. Ha terminado el video, ¿viste? Vamos para la segunda locación de robo, que no es que sea el segundo robo, sino que está todo mezclado. Organicé este video de lo más bajo hacia lo más alto, o sea, de lo más leve hacia lo más turbo. Turbo, pará, turbo, que eso es un auto. Lo más leve a lo más turbio. Así que bueno, vamos para la segunda locación. Eso, vamos arriba, el sorullo del Firulais. Eso. Me encanta cómo los vecinos barren. Y dejamos todo ahí nomás. Ah, sos retrol. Bueno, bienvenidos a la segunda locación de este video de anécdotas de robo. Todo sucedió acá y esta anécdota fue bastante graciosa. En realidad no fue graciosa en el momento, pero sí fue gracioso después pensarlo. ¿Por qué? Esto fue así. Resulta que yo vine a visitar a un amigo de por acá, la zona. No voy a enfocar la casa. Madre mía, tengo que ir a grabar al campo, boludo. Creo que yo estaba acá de visita en la casa de un amigo. Porque nada normal, o sea, yo voy a visitar amigos. O sea, salgo de la cueva. Dejo de reaccionar videos de la Rosa de Guadalupe. Entonces, bueno, voy y visito amigos. No, pero en ese tiempo no reaccionaba nada, no estaba en YouTube. Vine a visitar a un amigo y estábamos jugando a la Play. Estábamos jugando a la Play ahí, tranquilamente. Y de repente mi amigo me dice, che, está para merendar algo. Yo le digo, sí, sí, sí. Y me dice, ¿por qué no te vas a comprar acá a la vuelta? Acá a la vuelta hay un chino, ¿no? ¿Por qué no te vas a comprar acá a la vuelta un chino? Algo para comer, bueno, que esto, que aquello. Entonces yo le digo, sí, bueno, dale, voy. Total, estaba acá, una cuadra y media. Okay, agarro llave de la casa, con toda la confianza, como si yo viviera ahí. Abro el portón y me voy. Pero ¿qué pasa? Yo me fui, atento con este dato, me fui con el celular, el bolsillo, obviamente. No voy a ir con el celular en la mano. Pero el error más grave que cometí es irme con los auriculares. Pero no me fui con los auriculares metidos acá, por acá, debajo de la ropa, muy discreto, sino que fui con los auriculares puestos por encima de la ropa. O sea, básicamente los auriculares decían, hola, acá estoy. ¿Qué pasa? Desde la otra esquina donde les estoy enfocando ahora mismo, venían dos pibes. Dos pibes que yo decía, los conozco, estos son amigos de mi amigo. No pasa nada, paso y los saludo, listo. No me puse nervioso ante esa situación. Cuestión que yo pasaba tranquilamente, saco el teléfono, iba a cambiar de tema. Y cuando tengo el teléfono en la mano, se me acercan los dos. Me saco los auriculares para ver qué querían. Yo pensé que los conocía. Cuando los veo a la cara, me di cuenta de que no. Me confundí, no eran los amigos de mi amigo. Ahí otra vez me quedé en shock, no sabía qué hacer. Uno de ellos sacó una navaja y me dijo, dame el teléfono. Yo hice, toma. Se llevó mi teléfono por pelotudo, por no mirar bien, por no asegurarme de que eran las personas que yo pensé que eran. Resulta que eran dos vagos que no eran del barrio. Yo les comenté después a mi amigo cómo era la facha. Me dijo, no amigo, esos no son de acá, no sé quiénes viste. Igual el error fue mío por ir con el teléfono a comprar acá una cuadra y media, puesto los auriculares por encima de la ropa, tremendo cartel acá en la frente que decía, róbame, róbame por favor, te lo pido, te lo suplico. Claro, los otros dos pibes que no eran de la zona, al toque me vieron ahí solo regalado, sacaron una navaja que hasta el día de hoy me acuerdo de esa navaja y le di el teléfono. Pero ¿qué voy a hacer? Cuestión que no fui al chino, me pegué la vuelta para la casa porque claro, me dio miedo. No me robaron la plata, eso es muy bueno, no me robaron los 10 pesos. En ese entonces 10 pesos eran 10 pesos, ahora no vale nada. Llego a la casa y mi amigo me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué volviste? Claro, o sea, que te fuiste en un minuto, volviste, que ya compraste. Digo, no, mirá, pasó esto. Estás pálido, me dice. Yo estaba así pálido, estaba que no entendía nada, estaba temblando un poco más. Ahí llamaron a mi viejo, me fueron a buscar, claro, o sea, yo vivo acá un par de cuadras largas. Me fueron a buscar, me fui a mi casa el día súper triste. O sea, arrancó todo re bien, jugando a la Play con un amigo, cagándonos de risa, y ir a comprar para merendar y de repente que te roben y te arruinen el día. Hoy en día me río porque, tipo, yo me confié de que esa gente la conocía, pero no la conocía. Pero en el momento la pasé muy mal, la pasé como el ojete, me quería matar. O sea, realmente me puso muy triste que pase eso. Porque encima, dato de color, a lo Damián Cook, ¿viste? Era un celular prácticamente nuevo, tenía 3 meses. O sea, es como que ese teléfono lo tenía que cuidar sí o sí. Bueno, no pasó que vinieron dos vagos, sacaron la navaja, dame el teléfono, dame los auriculares, fiumba, pa' casa. Así que bueno, pipis, esa es la segunda anécdota de este video. Vamos directo para la tercer locación, que es un poco más turbio que todo lo que le vengo contando, ¿eh? Porque tiene un poquito más de acción, por así decirlo. Así que ahí vamos. Madre mía, el estado de las calles, nunca arreglaron esto, papurri. Thank you.
Y llegamos a la tercera y última locación. Parezco un video así como de reggaetón, ¿viste? Acá sucedió uno de los robos o intentos de... No, en realidad sí fue un robo más turbios que sufrí. Que estaba acompañado con un amigo. Estaba acompañado por un amigo. Así que bueno, les voy a contar cómo fue todo. Y mira qué spot pipi, ¿eh? No entiendo mucho la función de estos arcos, de estas columnas. Pero bueno, tienen onda, ¿no? Arre menos onda que el señor Bert. Palomite. Bueno, les voy a contar. Pájaro de mierda. La onda fue así. Resulta que salíamos de educación física con un compañero, con este compañero que les había mencionado. Y eran las 3 de la tarde, 3, 4 de la tarde. O sea, era como las 3 y 33 pm. Se sabía la hora, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa? Salíamos de educación física y no había nadie en esta plaza. Ahora mismo son las 11 de la mañana y... estaba más o menos muerto, ¿eh? Imagínate a las 3 de la tarde. No había un alma. Y nosotros, bueno, teníamos que pasar por acá porque teníamos que ir a nuestras casas. Cuestión que nosotros teníamos que cruzar todo este parque, toda esta plaza, que por cierto es gigante, ocupa, no sé, como 3 manzanas. Tenemos que cruzar para, bueno, para llegar a nuestras casas. Cuestión que, como yo les mencioné, no había un alma. Estábamos súper regalados, teníamos un moño puesto. Teníamos que cruzar desde donde están viendo ahora mismo en pantalla hacia el lugar donde están viendo ahora mismo en pantalla. Cuestión que veníamos en bicicleta, los dos ahí boludeando, charlando como cualquier persona. Y del otro lado, desde donde están viendo ahora mismo, venían 3 vagos a lo lejos, uno en bicicleta y otros 2 caminando. Obviamente no los identificamos, no le dimos pelota. ¿Qué puede pasar? ¿Qué nos pueden robar? Salimos de educación física, no teníamos celulares, los dos solamente teníamos... nada, la ropa de educación física. Entonces es como que en un momento nos íbamos a cruzar, porque nosotros íbamos para un lado y ellos iban para el mismo lado. Cuestión que cuando nos estamos cruzando, cambié un poco porque, amigo, me estaba dando a contraluz seguramente. Ahora tengo todo el sol de frente, sí, pura vitamina D, papá. Cuestión que cuando nos estábamos por cruzar, se nos acercan. ¿Y cuál es la típica frase, la clásica? Amigo, ¿tenés hora? Ahí nomás nos pusimos en pillo y mi amigo lo que hace es agarrar fuerte la bici y se va. Dispara, se fue para la calle. Yo como que me quedé medio tildado, me quedé un poco como shockeado porque tipo no sabía qué hacer. O sea, amigo, tenés hora, se nos venían encima. A uno de los tipos se le escuchaba en el bolsillo un montón de cosas pesadas. No sé, podría ser cualquier cosa, un montón de monedas, qué sé yo. Pero yo en ese momento pensé que tenía, no sé, algo punzante, tipo un cuchillo, y por eso le hacía ese ruido y que no sé, que rozaba con todas las monedas que tenía. No lo sé, flasheé cualquier cosa. Cuestión que mi amigo se fue, desapareció, me dejó retirado. No es que se fue a su casa, sino que se fue a una cuadra a ver todo, pero desde otro ángulo, ¿viste? A ver todo desde lejos, para ver cómo me robaban a mí. Yo me bajo de la bici y lo primero que hago al reaccionar es agarrarme las piñas con uno de los pibes, que en realidad no eran pibes, era un chabón bastante grande, tenía como unos 40 años más o menos. Y los otros dos sí eran unos pibes, más de 20 años tenían, Cuestión que me bajo de la bici y me empiezo a agarrar a los viajes con el viejo. Yo no sé pelear, hice lo que pude, o sea, creo que le pegué un par de piñas igual de la bronca. ¿Y qué pasa? Los otros dos pibes no es que se quedaron quietos diciendo: ¡fua! ¡Mirá cómo pelea este campeón! ¿Vos te pensás que hicieron eso? De atrás me estaban pegando piña en la espalda, me estaban pegando patadas. Yo de la adrenalina no sentía nada. O sea, del miedo no sentía nada. Creo que mi miedo más grande en ese momento era que me roben la bici, porque era el único medio de transporte que tenía. Iba y venía con la bici para todos lados. Entonces el miedo a que me roben la bici hizo que yo reaccionase así. Entonces me di cuenta que la pelea no la podía ganar porque eran 3 contra 1. O sea, no hay chance, Nicolás. Se van a cagar a trompadas. Igual me cagaron a trompadas, ¿eh? Cuando me doy cuenta de que no podía ganar, me salgo de la pelea, le dejo de pegar al viejo, voy a la bici que la dejé más o menos, no sé, a 1 metro, por así decirlo. Perdón, a 73 centímetros. No sé, la dejé como 1 metro, 2 metros. Voy, agarro la bici, me quiero ir, y claro, no tengo una motocross, era una bici, era una playera nomás. Y cuando quiero arrancar me doy cuenta que me agarran de la bici. ¿Pero de dónde me agarran de la bici? ¿De la rueda? ¿Se van a romper las manos? La rueda tenía patitas, o sea, esas patitas para llevar a la gente atrás. Mi bicicleta tenía eso. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los pibes agarró la patita, yo no podía arrancar, porque hago así como si fuera una moto, ¿viste? Nunca manejé moto igual, ¿eh? Agarra la patita de la bici, yo no puedo arrancar, me agarra la gorra uno, porque era en tiempo que se usaban gorras, ¿viste? Todo el mundo tenía una gorra de algo, pero todo el mundo usaba gorra. Entonces me doy cuenta que no podía arrancar y ¿sabes qué? Aparece una mano de atrás, así. Me pega una piña que me rompe toda la cara. Pero, o sea, no fue una piña, fue un arrebato, no es que fue ¡pac! Fue así. Flum, con toda la mano de lleno, me pega una piña que me detonó, me dejó taradísimo, me dejó viendo estrellas, a los Looney Tunes. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento dije: amigo, me van a tirar al piso y me van a reventar, me van a hacer pelota, me van a cagar a patadas. Y uno en ese momento piensa lo peor: amigo, pensé que me iban a pegar, no sé, una puñalada o algo. Por suerte me pegaron esa piña, me robaron la gorra, que bueno, sí, algo me robaron. Y no sé de cómo, no sé, pero mira, no me pregunten por qué me dejaron irme.
me dejaron irme, no sé, les di lástima, no sé qué sucedió, pero me dejaron ir con la bici y ellos iban cagando de risa. O sea, ahora más o menos que recuerdo es como que me gozaban desde lejos, tipo, te recabió la gorra, que toca aquello. Llegué a mi casa, me dice mi vieja, ¿qué te pasó? Claro, el ojo todo violeta, todo detonado. No, ma, estaba andando en bici, me caí y me di la cara contra el cordón. ¿Vos te pensás que se creyó eso? Amigo, me comí una cagada pedo, pero me reventó mi vieja. No era una forma de decir, no es que me cagó a palo, pero sí, me lo merecía, me lo merecía. Me dijo mi vieja, contame la verdad. Y le dije la verdad, mirá mamá, me quisieron robar y me pegaron, que toca aquello. Y bueno. Perro, me iba a sentar ahí, pero está todo mojado. El culo mojado iba a terminar, amigo. ¿Qué pasó con tu amigo, Nicolás? ¿Por qué no te defendió? ¿Pero qué pasó? Sinceramente, no sé, el miedo lo invadió y la primera reacción de él fue irse. Simplemente irse. Yo como un boludo me quedé choqueado, tipo, dale, robame, amigo. Y bueno, me quedé acá y pasó todo lo que pasó. Pero no es que mi amigo se fue, sino que estaba viendo todo desde la otra esquina. Cuando llego ahí con la bici, ahí con toda la cara hecha pelota, le digo, che, ¿por qué no me defendiste o tiraste unas piedras o algo? Y me dice, no sé, amigo, estaba acá. Cagado del miedo, ¿qué quieres que haga? Esto... Bueno, o sea, me enojé todo el día con él, estuve embroncado con él 1, 2, 3 días, hasta que después me di cuenta, tenía miedo. ¿Qué iba a hacer el pibe? Ya está, pasó lo que pasó y bueno, listo. Así que bueno, no es que fue una anécdota de robo, fue así como returbia, como la de la primer parte, que es así, fue bastante turbia. Si no viste ese video, pipi, te lo estoy dejando por acá arriba. Pero bueno, fue una anécdota, la pasé bastante mal, no quiero volver a pasar por eso. Así que nada, banda, si ustedes tienen alguna anécdota de robo para contar, pónganlo en los comentarios, que nada, nos vamos a estar leyendo entre todos. Muchísimas gracias, postas, por llegar hasta acá. También agradecer a la gente de Patreon por bancar siempre el canal. Pipi, se viene un viaje épico, épico, épico. Esto lo estoy grabando acá por los alrededores de donde vivo. Se vienen videos de viajes muy épicos, conociendo ahí el país, papá. Recuerden que si quieren formar parte de la comunidad de Patreon, les dejo el link acá en el primer comentario. Así obtienen beneficios exclusivos. Y si sos residente de Argentina y también quieres hacer tu aporte, te dejo la página de Cafecito también en el primer comentario. Amigo, me siento re Marley, tipo ahí hablando en la cámara. Así que nada, banda, les mando un abrazo gigante. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el siguiente video, el siguiente sábado. Adiós. Guachín, no te enojé, amigo. No te enojé, papá, no te enojé.